canto bonito resuena en las montañas de Girardot, Antioquia. Ahí, un grupo de jóvenes indígenas que residen en Medellín y en diferentes municipios del área metropolitana se congregan para entonarle canciones a las ancestralidades y al Valle del Sol, más conocido como el Valle de Aburrá. Bajo la dirección de Efraín Jajoy, artesano y músico ancestral, enrutan el camino para, por medio de expresiones artísticas tradicionales, acercar a la ciudad a la esencia de la vida. Se dice que nosotros como indígenas somos los preservadores o como los, como decirlo, un guardabosque que cuida la naturaleza, entonces haciendo conocer también esa parte importante y que no todo tiene que ser un edificio alto para poder encontrar eso que estamos buscando, el poder encontrar la felicidad o encontrar muchas cosas bonitas que estamos queriendo lograr. Este hombre de 34 años, nacido en Santiago, Putumayo, desde hace 4 años pisó las tierras del Valle de Aburrá, en las que halló oportunidades de bienestar y de conectar a los habitantes con su territorio ancestral, donde heredó de sus abuelos los conocimientos que hoy desea impartir. Estando en un territorio como lo llamamos el Valle de Aburrá, ¿no? Se conoce mucho a su gente por su entusiasmo y sus ganas de salir adelante, entonces esa energía a uno también como que lo motiva a poder decir que hay una oportunidad de poder vivir tranquilamente, poder vivir con mucho más abundancia, un mejor bienestar. Enseñanzas que busca difundir por medio de un colectivo de música tradicional, fundado hace más de 3 años, en el que se conservan las tradiciones dancísticas, musicales y orales, pertenecientes a las prácticas y usos del pueblo Inga. Sumatunay es parte de la cultura, es una invitación a que desde la cultura, los jóvenes indígenas, desde la cultura, toda persona que quiera aprender y esté dispuesto, se dé la oportunidad de conocer lo bonito de las tradiciones indígenas. Una propuesta que nace en el corazón de Efraín y que se origina al interior del Cabildo Inga de Medellín, como un llamado a sus miembros a promover estas prácticas en la ciudad para que las futuras generaciones las lleven consigo en su diario vivir. Una estrategia musical con la que dan a conocer su cosmovisión indígena. Nosotros a través de la música compartimos anécdotas, compartimos experiencia, compartimos nuestro saber y nuestro sentir. Desde ese punto, pues, expresamos mediante la música todo lo que puede ser bonito para el ser humano. La música permite eso porque si estamos en este proceso, es mucho más fácil entrar con cosas sencillas, cosas dulces, como lo es un instrumento. Sumatunay, que en castellano significa canto bonito, es también un laboratorio de aprendizaje al que Alex Tandioy llegó hace 3 años para continuar con las costumbres de su lugar de origen, Santiago, Putumayo, y mejorar sus habilidades musicales en pro de promulgar el pensamiento de su comunidad. La conexión con el territorio, uno cómo la tienes, conservando las tradiciones, no olvidando puede ser la lengua, hacernos visibles como hacia las otras comunidades o personas, con el pensamiento entre la música, podemos representar muchas cosas de la comunidad y de territorio también. Se representa la danza, también juegos tradicionales, el compartir.
en agradecimiento a sus ancestros continúa perfeccionando sus interpretaciones para que el trabajo hecho en tiempo pasado no sea en vano. Por medio de la música, nosotros, digamos que nosotros queremos rescatar lo de los abuelos, que ellos antes usaban mucho en cualquier compartir, no solamente para eventos especiales, sino para compartir, podía ser con la comunidad o con la familia. Las mujeres indígenas como Jessica Giraldo también son acogidas en Suma Tunay. Ella con serenidad, carácter y empeño le abre camino a estos jóvenes para darlos a conocer en otros espacios y cumplir así los objetivos propuestos, entendiendo que la música tradicional es también un puente para conectar a la gente con la energía ancestral. Sin necesidad de ser músicos, digamos, profesionales, pero todos salen con un tambor, con un cascabel, con las dulzainas, a llamar como toda esa energía positiva, ese agradecimiento. La música es una forma también de comunicarnos con nuestros ancestros, de agradecerle a ellos por todo, entonces está muy presente. Entonces digamos que el cabildo lo que hace es como que incentivar a todos esos jóvenes que ya tienen esa semilla a ser parte del grupo Suma Tunay. La persona llega con el instrumento, si no lo tiene también se le puede enseñar a hacerlo, se fabrican juntos y empiece usted a ensayar, a soplar como le sale. Aprender haciendo, una de las filosofías de los integrantes de Suma Tunay, los cuales para hacer realidad sus interpretaciones y composiciones con sus manos crean sus propios instrumentos con madera, cañas e incluso con tubos de PVC. Eso es como una tradición que viene de muchos ancestros y de muchos abuelos, que ellos mismos también van cogiendo el palito, lo van soplando, van viendo cómo sacan esos sonidos que quieren. Dentro del pueblo Inga hay una tradición artesanal muy, muy fuerte, entonces digamos todo lo que son maracas o los cascabeles que se hacen de semillas también que se consiguen allá en el territorio del Putumayo. Entonces muchos de ellos han visto eso en sus familias y lo saben hacer. Los instrumentos están muy presentes en, como dicen, en celebraciones muy especiales del pueblo Inga, como es el Atumpuncha, que es el día grande o día del perdón. Es así como Efraín, Miguel, Alexander, Luis Miguel y David, en compañía de Jessica, por medio de las melodías, establecen esa comunicación, también con la madre naturaleza y la medicina, lo que les permite una estabilidad integral entre el físico, las emociones y la mentalidad. Va muy arraigada la medicina tradicional, porque la medicina tradicional también nos da como esa posibilidad de buscar un enfoque, buscar una claridad no solamente desde lo emocional o lo espiritual, sino que nos ayuda a poder querer lo que es nuestra cultura, como la llevaban nuestros abuelos o nuestros ancestros, en donde una planta no era tratada como un objeto, sino una planta era tratada como un ser. Entonces, si ese ser nos brinda energía, esa energía la transmitimos a un instrumento, ese sonido se vuelve una energía y esa energía fluye, ¿no? Aprendiendo y sembrando para vivir, aprendiendo y sembrando para vivir. Con la guitarra, la sopoña, la quenua, los pitos, el bombo, las maracas, el quencicho, el pinguño y el bututu, junto con la inspiración que le conceden los antepasados originarios, crean cantos y melodías que avivan al Valle del Sol. Para mí representa más que todo sanación y alegría, dejar atrás lo que ya se vivió y el simplemente enfocarse en lo que tiene que vivirse, en lo que tiene que valorarse y poder disfrutar. Este es aquí el verdadero paraíso. Una punchada combinada
con Neme, toco y musuconata, sepasconata, guaguacunata, tunconata, manasa, que son chinucanchi biuyay, nucanchi brimay, nucanchi pa, atuntaita, saquezcacón.